¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de noticias a través de Pingüino Multimedia. Jornada de día lunes 17 de febrero, la penúltima semana de este año que comienza este día, como decíamos, ¿eh? Un fin de semana con algunas noticias que marcaron obviamente la pauta, lamentables hechos que incluso involucraron la vida de algunas personas. Y obviamente ha sido una situación compleja, pero que hemos tenido que informar también de buena manera para todos ustedes, ¿eh? Vamos a comenzar con la revisión de noticias, también la revisión de los diarios y otras informaciones que han sido preparadas por nuestro departamento de prensa durante todo este fin de semana para entregarle a ustedes en resumen dentro de los próximos minutos. Mientras, revisamos los titulares. Estos son los titulares. Un incendio destruyó vivienda, logrando sus ocupantes extranjeros escapar con lo puesto. A la emergencia concurrieron 4 unidades de bomberos. No puede imponerse la violencia, señaló el presidente regional de Renovación Nacional, y deben existir las condiciones para desarrollar el plebiscito. Trabajando en la alianza Convergencia Progresista se encuentra el Partido Socialista Radical y Por la Democracia en torno al futuro plebiscito que se desarrollará en abril. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre, Pingüino Radio. Bien, las condiciones meteorológicas que tenemos hasta ahora en la región de Magallanes, de acuerdo a lo que informa el sitio meteochile.cl, registramos una temperatura de 7 grados con 9 décimas en Puerto Williams, 70% de humedad. En Pampa Guanaco, 5 grados 5 décimas y el 83% de humedad. En Cerro Sombrero, una temperatura de 3 grados 8 décimas. Nos vamos a Puerto Natales, 5 grados 2 décimas. En Punta Arenas, de acuerdo a la estación del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, 5 grados 9 décimas. Instituto de la Patagonia, 7 grados 1 décima. 7 grados 9 décimas la sección aeropolicial. Y la Escuela Padre Alberto Hurtado, 7 grados 8 décimas con el 68% de humedad en el ambiente. Ya dentro de la mañana estaremos también con el pronóstico para el resto de los días. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre, Pingüino Radio. Revisamos ahora la portada de Diario El Pingüino en su edición 4225 este lunes 17 de febrero del 2020. Matrimonio regresó de vacaciones y halló su hogar desvalijado. Detalle esta noticia en la página 2. Fotografía destacada. Escapando por una ventana, hermanos se salvaron de las llamas en la población Firroy. Salen ahí tres imágenes de este siniestro que movilizó a personal de bomberos con además la opción del código QR para ver el video. Otro titular destacado, emotivo mensaje, publicó mujer fallecida en accidente antes de viajar a Magallanes. Referente a esta familia que perdió la vida en un accidente de tránsito en el norte de nuestro país. En la página 9, Fundación Fuerza Pyme se movilizó para defender emprendimientos. En la página 10, Natalino Rafael Loaiza ganó ayer las jineteadas de Agua Fresca con un exitoso cierre. En deportes, Pablo Chelech se quedó con el triunfo en la octava fecha del ciclismo en ruta. En la parte superior de nuestra portada, el concejal José Aguilante opina sobre el actuar de su partido. Hay parlamentarios que han votado a favor de los proyectos del actual gobierno, en discrepancia con lo que la mayoría opina. Torres del Paine y Natales, dos de los destinos más caros en Chile para alojar, según una encuesta. Las promesas y el deplorable estado del antiguo hospital regional, a más de una década de su abandono. Sale una imagen de el ex hospital.
Titulares que trae para el día de hoy el diario El Pingüino, el diario de la gente. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Y el diario La Opinión de Chiloé, en Curaco de Vélez. Imprudencia de conductora causó colisión con bus con 17 niños. Golfo de Ancud, hallazgo de nave reabre esperanzas de encontrar a desaparecido. Un joven que se encuentra desaparecido hace ya algunos días. Ancud, colisión de camión y minibús dejó varios lesionados en Mechaico. También en Ancud, espectacular persecución deja 4 detenidos por tráfico de cocaína. En Keilen, 7 heridos dejó colisión de minibús y auto. Joven se habría quedado dormido al volante. Titulares que trae el diario La Opinión de Chiloé.cl. Pingüino Multimedia. Información para la gente. Y vamos a revisar ahora resumen policial.com.ar. Titular principal. Un joven de 19 años fue encontrado muerto por pérdida de monóxido de carbono. El lamentable hecho ocurrió en el departamento de Chacra 2, que el joven estaba cuidando a su familia de vacaciones. Lamentable información. Un turista o una turista mexicana debió ser rescatada de Laguna Esmeralda. Esto ocurrió el sábado, minutos después de las 15 horas, cuando la mujer sufrió una fractura. Volcaron camino al Calafate 4 mujeres oriundas de nuestra ciudad, en este caso Río Grande, fueron trasladadas al hospital regional. Según pudo saber el diario Nuevo Día, las mujeres provenían de Río Grande y se dirigían al Calafate. Se transportaban en un Chevrolet Cobalt. Ya leí la imagen de este vehículo. Los titulares que trae hasta ahora también el diario Argentino. Resumen policial.com.ar. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias. Lo adelantamos también los titulares. Dos hermanos debieron escapar por una ventana de un incendio que destruyó su vivienda por completo de la población Firroy. Alrededor de las 12:27, la central de alarmas y comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, luego de recepcionar una llamada acusando sobre un incendio, despachó 3 unidades al sector de las calles Los Coihues, con avenida Pedro Aguirre Cerda, en la población Fitzroy, al sur de la ciudad. A la llegada del personal de la sexta compañía, se informó la voracidad del fuego y el riesgo de propagación, sumándose otra unidad al combate de las llamas que consumía en breves minutos el inmueble de 2 niveles del pasaje Los Coihues 2625 y que era habitado por ciudadanos extranjeros que habían logrado salir de la vivienda con lo puesto. El trabajo de los voluntarios presentes en la emergencia, correspondiente a la primera, cuarta, sexta y octava compañía, se abocó principalmente a evitar que el siniestro afectara a las casas colindantes y de material ligero, lo que pudo lograrse con una rápida labor y eficiente desplegada por el personal. De acuerdo a las informaciones proporcionadas, los arrendatarios, todos extranjeros, al percatarse del incendio, salieron rápidamente desde el interior del inmueble, viendo cómo sus enseres personales eran devastados por las llamas, dejándolos prácticamente sin nada y en total desconsuelo. Según antecedentes, personal del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas realizará los peritajes para determinar las posibles causas del siniestro, que dejó como saldo una vivienda destruida, cuantiosas pérdidas, en tanto funcionarios de carabineros dieron cuenta del hecho al fiscal de turno. Finalmente, se informó que durante la emergencia no se registraron personas lesionadas y que las unidades de bomberos pudieron realizar un trabajo efectivo en la extinción del fuego, evitando la propagación a las viviendas adyacentes, y que por construcción de las casas del sector presenta un riesgo importante si no contaran con el respectivo cortafuegos en los inmuebles, que en su mayoría se encuentra adosados uno con otros. Actualidad, cultura, deportes,
Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Continuamos con la revisión de noticias. Ya vamos a estar también dentro de los próximos minutos leyendo los mensajes de WhatsApp y recibiendo también sus llamados. No puede imponerse la violencia, señaló el presidente regional de Renovación Nacional, y deben existir las condiciones para desarrollar el plebiscito. El timonel regional de Renovación Nacional, Gabriel Vega, espera que estén las condiciones de paz social dadas, garantizadas para la realización de tan importante plebiscito, expresando que, a diferencia de lo sucedido en la rendición de la PSU, esta se desarrollará con el resguardo de las Fuerzas Armadas y espera que no se llegue al uso de la fuerza pública para poder realizar el proceso. Concordemos en que esto es parte de un acuerdo transversal de partidos políticos, de sectores políticos que buscan representar a la ciudadanía, que nos solicitó algo a través de un movimiento social. Esto es un acuerdo por la paz social y una nueva constitución, o sea, esperemos se respete la paz social para que podamos llegar al resultado que puede ser o no una nueva constitución. Esto independiente de cómo se realice, señaló el presidente de Renovación Nacional, ya sea convención mixta, constituyente o incluso por medio del rechazo, que también ofrece la posibilidad de reformar la constitución, pero a través de la vía institucional. Aquí hay un camino constituyente que se ha planteado por medio de este acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Los partidos hemos tomado posiciones. Renovación Nacional ha dado libertad de acción para que sus militantes puedan manifestarse tanto a favor del apruebo como a favor del rechazo. Gabriel Vega, timonel de RN en Magallanes, espera que se resguarde el orden público, que es un rol fundamental del Estado. Debe resguardar el derecho a la libertad, a la vida, ejes principales de una constitución. Agregó que acá debe existir una discusión transversal, garantizada por la vía de los dos tercios y en torno a acuerdos, algo que debe darse sin imposiciones. No puede imponerse la violencia, finalizó diciendo el presidente regional de Renovación Nacional. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Continuamos con más informaciones. Trabajando en la Alianza Convergencia Progresista se encuentran los partidos socialistas, Radical y Por la Democracia, en torno al futuro plebiscito que se desarrollará en abril. El presidente regional del Partido Socialista, Juan Marcos Enríquez, expresó que se encuentran trabajando en la Alianza Convergencia Progresista que reúne a estos tres conglomerados políticos, donde se han fusionado, además de cara a los próximos plebiscitos del 26 de abril, a los comandos electorales de las colectividades. Señaló que han realizado diversas actividades en torno a los diálogos ciudadanos, primero con militantes y luego con organizaciones sociales y dirigentes, haciendo hincapié en la diferencia del mecanismo que debiera usarse para redactar una nueva constitución, sea esta una convención mixta o constituyente. Abiertamente el mecanismo no da lo mismo. Algunos, para algunos, específicamente para nosotros, creemos que la convención constituyente es que la genera más garantías democráticas hoy día al país y tiene más claridad de cómo se va a desarrollar. En algún momento terminado, nosotros hemos planteado junto a otras organizaciones la necesidad de que sea paritario, dándole justicia precisamente a la representación democrática del país, en igualdad de género, en este caso tanto hombres como mujeres intervengan en la nueva constitución. Según expresó el timonel regional del Partido Socialista, la convención mixta no da esta garantía, porque no hay claridad cómo se generarán los porcentajes de representatividad. Lo otro que hemos planteado es que un parlamentario fue elegido para una función, entre los cuales no estaba redactar una nueva constitución. Pueden participar en la modificación de ella, pero no, el espíritu no era que hicieran ellos una nueva constitución, y entramos en desventaja precisamente. Aquellos ciudadanos que van a ser elegidos democráticamente entran en varios tipos de desventaja. Primero, no van a tener el nivel de asesores que hoy día tiene un parlamentario. Juan Marco Enríquez espera que los constituyentes puedan operar en libertad, que no dependan de un cuerpo colegiado que ya existe, pero que quedan diversos temas que deberán discutirse para determinar el mecanismo más apropiado. Actualidad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio.
Revisamos más noticias. Con gran éxito finalizó la última edición de la Feria Medieval, que congregó una masiva asistencia de público en las dependencias del Liceo Luis Alberto Barrera. Como todo un éxito, fue catalogada la décima versión de la Feria Medieval que se desarrolló en el Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas, luego que hasta las dependencias del establecimiento llegaron una gran cantidad de personas quienes vieron en la muestra una buena alternativa para distracción del fin de semana y conocer un poco más de este tipo de ferias. El evento que comenzó durante la jornada del pasado jueves concluyó este domingo y logró cautivar el interés de los cientos de personas que se congregaron pudiendo ser parte de una muestra que los trasladó efectivamente a la época medieval, con el imborrable de las historias de cuentos con tabernas, mercados, puestos de artesanías y espacios para degustar de buenos platos de comida en torno a la recreación de los poblados de la época. Según se informó en esta nueva versión de la Feria Medieval, la Sociedad Tolkien de Magallanes realizó un verdadero homenaje al forajido de Sherwood, Robin Hood, donde incluso hubo clases de arquería, combates con espada y una impecable obra de teatro que detalló la historia del hombre que fue un arquetipo de héroe y bandolero del folclore inglés medieval, que vivió en el corazón del pueblo y fuera de la ley, escondido en los bosques de Sherwood, cerca de la ciudad de Nottingham. Otto Gessel, presidente de la Sociedad Tolkien Magallanes, expresó su sorpresa por la alta cantidad de personas que visitaron la muestra y de los buenos comentarios que entregó el público, aprovechando la oportunidad que esperan que la comunidad de Punta Arenas los apoye, pues pretenden solicitar al gobierno regional un proyecto de recinto propio para la realización del evento que año a año congrega más personas, para lo cual desarrollarán un proceso de recolección de firmas. Finalmente, la Feria Medieval cerró sus actividades en su décima versión. Fiel a su estilo, el público asistente valoró la medida que han adoptado los organizadores, quienes no cobran una entrada, sino solicitan un aporte voluntario, que dicho sea de paso, es destacado porque, como ellos mismos lo han planteado, la cultura debería ser para todos, y esta es una forma de hacerlo. Estás escuchando Pingüino Radio, la radio que más informa en la región. Esta es una información lamentable que entregamos a continuación. Familia muere en trágico accidente carretero en Osorno, en el sector de Puyehue. El conductor del camión involucrado tenía domicilio en Punta Arenas. Tres muertos dejó un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Osorno, en la región de Los Lagos, durante la jornada de este sábado alrededor de las 11 horas, dejando como víctimas fatales a un padre, una madre y su pequeña hija de 3 años de edad. Según los antecedentes, el hecho se registró en el kilómetro 90 de la ruta CH215, en el sector de Anticura, a solo 5 kilómetros del paso fronterizo Cardenal Zamoré, en la localidad de Puyehue, luego que el conductor del camión de carga proveniente del sur del país perdiera el control y terminara volcando en la zona de las curvas. A causa del violento impacto, el conductor identificado como Rodrigo Valdivia Serrano, de 39 años de edad, oriundo de Punta Arenas, ex estudiante del Liceo Industrial, y Valentina Valdivia, de 3, murieron. En tanto, Yesenia Esperguiel, de 29 años, falleció a causa de las graves lesiones luego de ser trasladada de urgencia en la ambulancia del SAMU hasta el Hospital Base de Osorno. De acuerdo a lo informado por personal policial, el camión de marca Volvo FH involucrado en el accidente era conducido por Valdivia Serrano, quien mantenía domicilio en Punta Arenas, transportando cargas de salmón y recién había ingresado a territorio chileno desde la ruta argentina. El fiscal de turno dispuso la presencia de la CIAT de carabineros para establecer las causas del accidente y la noticia ha causado profundo pesar entre familiares, amigos y conocidos por la tragedia que costó la vida a toda una familia. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Y este fin de semana las jineteadas fueron uno de los principales atractivos que tuvo nuestra ciudad de Punta Arenas, en el sector de Agua Fresca específicamente. Ayer finalizó esta jornada de manera exitosa.
Tal como estaba previsto, este domingo se concretó otra jornada de jineteadas en el sector de Agua Fresca, distante 28 kilómetros al sur de Punta Arenas por la Ruta 9, oportunidad donde se dieron cita un buen número de jinetes y de la comunidad que se hicieron presentes para disfrutar de esta gran fiesta de destreza gaucha que se vive en la Patagonia. Todo comenzó el día sábado, muy temprano, y continuó hasta la entrada a la tarde de este domingo, con la doma en distintas categorías, un espectáculo único de destreza y valentía por parte de los jinetes que querían llevarse el premio, consistente en la nada despreciable suma de 1.900.000 pesos a repartir. En esta vigésima tercera versión del Festival de Jineteadas 2020, contó con la presencia de la magallánica Carla Roers, campeona en su categoría y fiel exponente de este deporte, quien cosechó aplausos y la admiración del público. Una gran fiesta patagónica donde confluyen el manejo de riendas, la música en vivo, el folclore y las comidas típicas, evento que es organizado por el Club de Doma y Jineteadas de Agua Fresca, reuniendo todas las tradiciones del campo, permitiendo que esta gran fiesta criolla mantenga firme las tradiciones de la Patagonia. La comunidad que llegó hasta el kilómetro 28 sur catalogó de todo un éxito la actividad, valoró el rescate de las tradiciones y el poder disfrutar de un evento que se identifica con los magallánicos. Por su parte, Carolina Hermosillo, organizadora de esta nueva versión, señaló que al evento llegó mucha gente, acompañó el día y en torno a las competencias aseguró que estuvieron muy buenas, destacando que estas jineteadas son una de las más grandes de la Patagonia y que año a año concreta su éxito con la presencia de mayor cantidad de personas que asisten al evento. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Con el auspicio de Vuelta a Clases con el Arte de Vestir, temporada 2020. ¿Estás buscando la última tendencia en moda? Descubre qué se lleva esta temporada en el Arte de Vestir. Ven a nuestras tiendas a conocer las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios para mujer, hombre y niños. Ahora también puedes comprar online en nuestra nueva página web, www.elartedevestir.com. Contamos con despacho a domicilio a todo Chile o retiro gratis en nuestra tienda. Te esperamos en el Arte de Vestir y Kitec, las mejores marcas en un solo lugar. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. En Aguas Magallanes te avisamos de manera anticipada cuando hay un aumento de consumo en tu facturación. Además, te damos a conocer algunos consejos prácticos para cuidar el agua. Cierra la llave al cepillarte los dientes. Ahorrarás hasta 12 litros de agua por minuto. Toma duchas cortas. Ahorrarás hasta 100 litros de agua. Repara fugas y filtraciones. Ahorrarás hasta 30 litros de agua diariamente. Conoce más en www.aguasmagallanes.cl. Aguas Magallanes, esto es por ti. Emprendedores, micro y pequeños empresarios. Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocios Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Dollar Beauty Store. Gran variedad de productos de belleza en todas las áreas. Las mejores marcas y los mejores precios los encuentras solo en nuestros locales. Somos una empresa 100% regional, con más de 35 años en la zona y creciendo día a día gracias a todos nuestros clientes. Los esperamos en nuestros cuatro locales. Casa Matriz, Errázuriz 564, Bories 674, Mardones 542 y en el módulo central de Zona Austral. Dollar Beauty Store, lo mejor que les puede pasar. La Casa de la Caldera. Repuestos, recambios y servicio técnico de calderas. Visítanos en Junta de Gobierno 0468 Punta Arenas. Fono 612-63-9293 y Miguel Sánchez 17 en Puerto Natales.
Fono 612-64-2873. Correo vladimirenriquez@gmail.com. Recuerda, la Casa de la Caldera. Chelech y Maigas. Todo en uniformes gastronómicos, clínicos y docentes de las afamadas marcas norteamericanas Chef Work y Cherokee. Uniformes de alta calidad a precios accesibles. Chef Work y Cherokee. Confort y funcionalidad. Tecnología y estilo. Modernidad y elegancia. Chef Work y Cherokee. Los encuentras en Chelech Maigas, calle Balmaceda 501, esquina Armando Sangüesa, Punta Arenas. Ven a conocer nuestros locales Express Market de carnes natales. Aquí encontrarás deliciosas comidas preparadas, listas para llevar y disfrutar en la tranquilidad de tu hogar. También productos de elaboración propia como albóndigas, milanesas, hamburguesas, preparadas con la mejor carne de la Patagonia. Todo esto y mucho más en Punta Arenas. Pasaje Meteoro 252, entre Maipú y Angamos, en Puerto Natales, O'Higgins 599. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/carnesnatales y en Instagram, @carnes_natales. Entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, lo mejor de la Patagonia. Distribuidora Babaich, más de 45 años al servicio de la comunidad. Hoy también el almacén de tu salud, destacando un amplio surtido en marcas, enfocados en comida saludable. ¡Qué mejor! Visítanos en Arauco 769. Sí, escuchaste bien, Arauco 769. Fonos 612-24-1093, 612-22-4193. Haga sus pedidos a adventas@babaich.cl. Página web www.babaich.cl. Distribuidora Babaich, más de 45 años al servicio de la comunidad. Hoy también, el almacén de su salud. ¿Necesitas anteojos? Tu mejor opción es Óptica Gafas. Vas a encontrar la mayor variedad para tus anteojos recetados, con la mejor tecnología de Punta Arenas. Tenemos tus anteojos listos en una hora. Excelencia y asesoramiento para brindarle a tu familia la mejor calidad visual. Luego de tu oftalmólogo de confianza, ven a Óptica Gafas, Zona Franca Local 17. Somos especialistas en óptica pediátrica y multifocales. Óptica Gafas, la óptica de Punta Arenas. Ven y decide tu futuro con una nueva experiencia en educación técnica profesional. Elige el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes, con sede en Porvenir, Tierra del Fuego. Y vive una experiencia educativa y transformadora al fin del mundo. Ven a conocer las carreras que ofrece el CFT de Magallanes. Te invitamos al proceso de admisión 2020. Para más información, visítanos en www.cftdemagallanes.cl o en nuestras redes sociales @cftdemagallanes. Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes. Porvenir es futuro. Con el auspicio de vuelta a clases con el arte de vestir. Temporada 2020. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabe que la línea 8, Barrio Sur, la 8, una pasada, ¿no? Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 229-2910. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. Sabe que yo quiero dar un agradecimiento. Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que hay acá es que se concesiona un terreno que no es... No diría hasta por qué concesionamos a una persona. Pero yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa.
Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Ocho de la mañana con 35 minutos ya prácticamente. Vamos a iniciar este espacio de nuestros auditores. Tenemos varios mensajes que nos han llegado también al WhatsApp para entregarlos y darlos a conocer durante la presente situación, edición, bien digo. Nos informan acá, dice, ballenas en el sector del aeropuerto. Mensaje que nos llegó ahí cerca de las 8 horas. Hola, buenos días, mi reclamo es por lo siguiente. ¿Hasta cuándo la concesión del aeropuerto permite que la señora Nora del local del primer piso engañe a este turistas cobrando más, no entregando el vuelto, no dando boletas? Ayer, en dos oportunidades, les cobró más de 15 mil pesos con un autoadhesivo al turista que pagó con 20 mil y no le quería dar el vuelto, hasta que se tuvo que hablar con el supervisor del aeropuerto para recién en ese momento hacer devolución del vuelto. A lo cual se vuelve a repetir que día a día ya es demasiado lo que esta mujer hace en el aeropuerto. Trata mal a todas las personas, hay una infinidad de reclamos hacia ella y la concesión del aeropuerto no hace nada. Tenemos ese mensajito. Tenemos a Héctor en línea. Héctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, amigo y colega, ¿cómo anda usted? Bien, bien. Cuéntenos, don Héctor. Bueno, yo quiero una vez más agradecer a la agrupación Acochi por haberme invitado ahí en esa linda actividad, el Festival Ranchero, así que me siento muy contento, amigo, me siento muy contento, amiga, así que y todos los años voy a estar con ellos, voy a estar cantando, animando a la gente y animando a la gente de Puerto Natales, de Punta Arenas, de Porvenir. Así que amigo, así que amiga, estoy muy agradecido amiga por la agrupación Acoche, así que adelante amigo y adelante amiga. Muy bien. Y apoyar a todos los artistas de Punta Arenas y de Puerto Natales. Muy bien, Héctor, que tenga un buen día. Chao. Ya, chao, gracias. Hasta luego. Ahí está entonces el amigo Héctor, que estuvo partícipe ahí también en el Festival Ranchero. Buenos días, tengo un colchón para regalar. Ya, bueno, se lo vamos a ir durante la mañana. Ese es un mensaje del tipo aviso, ¿eh? Hola, buenos días. Quisiera decir cómo es posible que un negocio tan grande y genere tanta plata sean tan cochinos. Ahí mostraron una fotografía de una batea llena de basura que aparentemente habría sido también atacada por los perros. ¿Aún no se puede renovar permiso de circulación? ¿Municipalidad no está atendiendo? No, desde el 24 de febrero. Desde el lunes 24 de febrero, la otra semana, quedó fijada la fecha de esta situación. Hola, buenos días. Ya no sabemos a dónde llamar. El canal TVRED, el teléfono que sale en su revista de canales y programación no funciona. Televisión se corta cada rato. Desde hace mucho tiempo, el canal La Red de Santiago cortado. Hace más de 2 meses. Ni TV regional, otra vez imagen pegada. Y nadie contesta para dar una respuesta. ¿Hasta cuándo? Esto es en porvenir, dice acá la auditora. Nos hacen llegar un mensaje. Dice, buenos días. Quería agradecer a los vecinos de la población Juan Pablo II que me ayudaron, ya que el día sábado tuve un accidente vehicular en las calles Zamoré con Valderrama. Andaba con mi hija y mi esposo por culpa de un irresponsable que andaba detrás del volante y que se dio a la fuga sin prestar servicio a las personas. Y ahí nos hace llegar el video del conductor. Sobre la feria medieval, es muy buena y hay excelentes muestras, pero lo único malo es que no está adaptado para las personas en silla de ruedas en la entrada, ya que una familia fue acompañada de su hija, pero se tuvieron que devolver porque no podían subir los escalones de la entrada. ¿Se podría adaptar una rampa cuando se haga eventos así? Es lo único malo, el resto todo excelente. Saludos. Buenos días, el día jueves 13 de febrero, durante la tarde, se quedó mi celular en un colectivo de la línea 12. El teléfono es un Android marca Lenovo, que tiene una carcasa rosada con flores. Por esto, si lo encuentran o tienen información, hacerla llegar al paradero de los colectivos 12 o comunicarse a este número. 997-41-7709. 997-41-7709. En el teléfono existe material de trabajo y recuerdos familiares. Muchas gracias y espero puedan ayudarme. Buenos días, causa indignación que aún los parlamentarios no bajen sus supersueldos. Nosotros, para igualar un sueldo de ellos, debemos trabajar 3 años. Saquen su cuenta los nuestros que no
se presenten más a la reelección. No hacen nada y no se van. Ah, perfecto. Vamos a ir a exteriores hasta ahora. Tenemos contacto ya con nuestro colega Marcelo Suárez del Departamento de Prensa. Marcelo, ¿en qué sector te encuentras? ¿Cómo estás, Luis? Nos encontramos acá en el sector del Mirador de los Sueños para informar, bueno, todo lo que dejó como saldo las movilizaciones del día viernes, estos actos vandálicos que se están llevando a cabo todos los viernes entre las 11 de la noche y la madrugada del día sábado, que en esta ocasión dejó 7 personas detenidas, de las cuales 3 fueron dejadas con prisión preventiva, 2 de ellas porque Andrés Coronado, con prisión preventiva, que fue detenido por tercera vez. En este caso, el fiscal Fernando Dobson determinó y solicitó, por supuesto, al juez la prisión preventiva por posibles fugas, posibles continuación de daños. También otra de las personas fue José Retamal, quien también quedó en prisión preventiva con el concepto de peligro de fuga. Ahora, en él venía recién terminando de cumplir una condena de 4 años, por lo cual lo consideraron peligro para la sociedad y también fue dejado en prisión preventiva. Y por último, Esteban Estuardo, quien quedó con arresto domiciliario total. En este sentido, significa de que si él llega a quebrantar la ley en cualquier caso, en cualquier hora del día en que Carabineros vaya a hacer visita a su domicilio y él no se encuentre, va a ser puesto a disposición de la Fiscalía y posteriormente también enviado a prisión preventiva. Eso fue el saldo que dejó finalmente entonces lo sucedido el día sábado, en la madrugada del día sábado, noche del viernes, como consecuencia de las manifestaciones que se están llevando a cabo en Punta Arenas. Pero también en otra noticia, nos vinimos acá a este mirador porque en el sector del puente, del sector de Tres Puentes, ahí a lo lejos podemos ver que ya arribó el Seaboard Quest, que es un crucero de lujo, uno de los más pequeños en su categoría de 4 estrellas. Tiene 7 pisos, 4 piscinas, además de sectores infantiles, y trae una capacidad de 490 pasajeros, los cuales arribaron a eso de las 6 de la mañana para estar hasta alrededor de las 9 y media de la noche disfrutando de esta hermosa ciudad que es Punta Arenas, que hoy día también está bastante heladito. Se pronostican algo de chubascos, por lo que hay que estar algo abrigado, como ya es tradición, Luis. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo, por este informe. Que esté muy bien. Buenos días. Buen día. Estamos con Marcelo Suárez desde Exteriores, unidad móvil de Pingüino Multimedia, hasta ahora de la mañana, 8 horas con 42 minutos. Continuamos con la lectura de mensajes. Buenos días, Luis. Ayer encontré este medicamento, nombre de Jimena Ojeda. Por favor, que alguien la avise. Creo que es muy importante, ya que no se compra con facilidad. Gracias. Cualquier cosa que me avisen este número. Y acá sale, ¿cierto?, esta pastilla de clonazepam. Muy bien, ahí la gente devolviendo los medicamentos. Ahí está el cambio de peso argentino-chileno. Ayer en la barcaza, eso le cobraron a un auto. Y para un auto chileno sale de 16.400. No entiendo, esto fue en el ferry Patagón. Para los autos argentinos, en plata chilena son 23.000 pesos, pero chilenos 16.400. Así hablan de servicio. Que la Brum da buen servicio, dice acá el mensaje. Buenos días, un reclamo para el cine de Zona Franca. Tienen a jóvenes trabajando en malas condiciones y poca gente, ya que tienen que vender ticket y a la vez manipular las palomitas de maíz sin el debido aseo de las manos, etcétera, dice el mensaje. Buenos días, ¿habrán veterinarios que atiendan gratis de buena voluntad? Un gatito que llegó a mi casa y está resfriado. Buenos días, una opinión, el uniforme escolar debería ser uno solo a nivel nacional y así terminar con el tremendo negociado y gasto para los padres. Eso de la señora del aeropuerto se llama estafa y eso debe ser penado por la ley, dice acá otro de los mensajes. El periodista que aproveche de ver el estado de calle Colón entre Centeno y Patagón al lado sur. Buenos días, vi cómo en forma malintencionada destruían el pavimento recién hecho. Los indios no se quieren modernizar. En los desórdenes del viernes andaban señoras y hombres mayores de 50 años tratando de dar vuelta a un vehículo. Y con pequeños, lindo ejemplo de padres. Dice. Y ahí muestran un pavimento completamente destruido. Tenemos a Víctor en línea. Víctor, buen día. Buenos días, Luis. Cuéntenos, Víctor.
Mira, tengo un reclamo, más que un reclamo es averiguar sobre los datos de un vehículo que atropelló a mi mamá el día viernes. ¿Ya? En Condel con Videla. Ella es de la tercera edad, ya ella se bajó de un colectivo, no sabe si es 011 o 11, porque es habitual que ella circule por ahí. Uh-huh. Se bajó del colectivo en Condel con Videla y iba cruzando por el paso de peatones. Lo atropelló una señora de un auto celeste, un auto pequeño que dicen. Mucha gente lo increpó que tenía que llevar a mi mamá al hospital y ella lo que hizo la subió al vehículo y la dirigió hasta su casa. Vivimos ahí en Pasaje Murcia. Ah, ¿y la llevó hasta la casa? Sí, le dio 30,000 pesos y mi mamá, como estaba en shock, llegó y se bajó apenas del vehículo porque esta señora lo dejó en el portón. ¿Y tu mamá ahora, cuál es la condición de ella? ¿La llevaron al hospital? Sí, mira, lo llevó mi sobrina porque yo estaba trabajando afuera y mi mamá no utiliza celular porque si no hubiéramos bajado enseguida nosotros a ver qué le pasó. Y ella tiene teléfono fijo y mi hermano supo hasta más tarde. Ya. Se llegó al hospital, mi mamá tiene un esguince de tobillo y una fractura en la rodilla. En este momento está enyesada. Oye, y ahora, bueno, ¿no han podido tener más antecedentes de este vehículo? ¿Eso es lo que necesitan ustedes? Exactamente, porque gente de colectivo le dijo a esta señora que tenía que llevar a mi mamá al hospital y esta señora, según mi mamá me cuenta, que ella le dijo que estaba muy apurada y que tenía que ir a trabajar. ¿Y hasta qué hora fue? ¿A qué hora fue más o menos aproximadamente este accidente? El viernes como a las 2:15, más o menos 2:20. Perfecto. Ya, mira, cualquier antecedente, ¿usted hicieron alguna denuncia ante carabineros? Mira, yo fui a carabineros el mismo día viernes en la tarde, en la noche casi. Y me dicen que si no tengo antecedentes no pueden hacer nada porque no tuvieron ni un llamado al 133 ese día tampoco. Ya, perfecto. Ya, pero alguna gente, yo anduve viendo unas cámaras, pero la señora tenía desconfigurada la cámara y no tiene ninguna grabación. Perfecto. Quisiera saber datos porque muy mal el procedimiento que hizo esta señora. Muy bien. Mi mamá ahora va a estar unos meses postrada y ¿qué se me va a hacer? ¿Cuál es la edad de tu mamá? 79 años. Perfecto. Ya pues, ahí vamos a estar nosotros reiterando este avisito para que pueda la gente entregar antecedentes. Bueno, gracias Luis. Muy bien, hasta luego. Estamos entonces en un atropello en el sector de Videla con Condel, sector entre el barrio Prat y también Villa Los Españoles que se encuentra ahí en esas inmediaciones. Estimado, buenos días. ¿Hasta cuándo en el aeropuerto cobrarán estacionamientos abusivos que están fuera... estacionamientos abusivos que están fuera de la ley que rigen el cobro legal en sectores públicos, privados y privados abiertos al público? Gracias. Buen día, ¿hasta cuándo el tema de Vía Austral? ¿Qué piensa hacer el Seremi cuando ya empiecen las clases? La gente necesita buses, cada vez menos buses en las calles. ¿Qué esperan para dar de baja buses ExMovigas? ¿Ya tienen 10 años? ¿O esperan un accidente como el otro día que se le salió una rueda al bus 58 en Capitán Guillermo? ¿Qué más esperan? Dice otro mensaje de nuestra auditora. Buenos días, con respecto al cobro excesivo de locales del aeropuerto de Punta Arenas, es cierto. Un ejemplo, una bebida de 500cc, su precio normal es 9.50 y allá la venden a 2.500. Un abuso, dice. Tenemos a Carmen en línea. Carmen, buen día. Carmen. ¿Aló? Sí, Carmen, buen día, la escuchamos. ¿Aló? Buenos días. Cuéntenos. Mire, quería darle una receta al señor que habló por el gatito. ¿Ya? Que amoxicilina de niñito, si él tiene 3 meses, 12C. ¿Qué significa 12C? Una jeringa. Yo estudié veterinario en Argentina, yo sé todo cómo desparasitar, poner inyecciones y lo hago gratis, pero soy animalista. Mire, y si es muy grande el gatito, tiene 6 o 7 meses, 3C. Cualquiera le puede conviar por ahí amoxicilina de niño. Comprarlo vale 6,000 pesos el fraquito, pero si alguien... ¿Eso para el refrío? Si a alguien le sobra, cuando están resfriados los bebés, siempre sobra. Eso le doy yo. Y en agua, darle eucalipto, ponerle el agua hervida, que ellos tomen agüita de eucalipto para el resfriado. Es muy bueno, incluso lo desparasita, lo bota los tumores y todo. Acá tengo hartos gatos y fíjese que sanitos todos. Perfecto. Muy bien por el dato. Muchas gracias. Estamos entonces con el datito y para la persona que pedía un veterinario, amoxicilina de niño le puede dar también. Buenos días, necesito ubicar a la señora que el día viernes en la noche no la dejaron pasar en su auto con su familia y se le pusieron en el capó del auto. Si se contacta, si me puede dar su número o el mío, el suyo, gracias, dice. Sale una imagen ahí en medio de la manifestación, ¿es cierto? Gente parada en el capó de esta señora.
Ah, perfecto. Mira, acá nos dicen que este medicamento que encontraron a nombre de Jimena Ojeda Vargas, ella registra domicilio en la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego. Ahí para que se hagan las coordinaciones y se le puedan hacer llegar estos medicamentos. Muy bien. ¿No tenemos más mensajes de WhatsApp? Así que gracias por sus llamados también. Nosotros vamos a continuar con noticias. Nuestros auditores hacen noticia. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabe que la línea 8, Barrio Sur, la 8, una pasada, ¿no? Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Pingüino Radio. La radio informativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Transmite Pingüino Multimedia. Y el auditorio del día de hoy no registra personas fallecidas. Transmite Pingüino Multimedia. Muy bien, eso ha sido todo en cuanto a la presente edición noticiosa. Los dejamos cordialmente invitados, como siempre, a mantenerse en la sintonía de Pingüino Multimedia, porque en cualquier instante llega ya la noticia de último minuto con nuestros colegas que se encuentran desplegados en los distintos frentes noticiosos que se presentan en la región de Magallanes. Noticias vuelven a eso de las 13 horas con la segunda edición. Nosotros los acompañamos como todos estos días en la mañana de Pingüino Radio. También viene Francisco con Paola para nuestra mañana a través de Pingüino TV. Por su atención, muchas gracias, que tengan una excelente semana. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, Canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM, 590 AM. Y www.elpingüino.com. Con el auspicio de... De vuelta a clases. Temporada 2020. Presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia. ¿Tienes dudas sobre cómo matricularte? Escucha. En Universidad Santo Tomás, ahora puedes matricularte de dos formas. Presentando tu ranking de notas a partir de 500 puntos y PSU rendida. O con tu puntaje PSU 2016, 2017 o 2018. Informa.